Congruencia de triángulos, ejercicio resuelto 4. En la siguiente figura, calcular la medida del ángulo X, sabiendo que BC es igual a AD, y te dan este gráfico que tienes aquí. Primero lo primero, vamos a completar los datos que nos dan, ¿está bien? BC es igual a AD. Correcto, profesor. Tenemos por ahí el ángulo de 40 grados, tenemos por ahí el ángulo X y tenemos por ahí también el ángulo de 70 grados. Tienes AD que es igual a BC. Tenemos que buscar la congruencia, ¿no? Tenemos que buscar por ahí que se forme lado, ángulo o en último caso, lado. ¿Cómo hacemos esto, profe? Por ahí tienes un 40, X, este de acá sería X más 40, 70. Hay una forma muy interesante de aprovechar justamente todos lados para buscar la congruencia. Y es la siguiente, mira. Vamos a construir un triángulo. De aquí a partir del punto D, yo voy a jalar una sevillana. De modo que acá este punto, que le voy a poner el punto E, este punto de acá va a formarse un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Este de acá va a ser 70 grados. Ajá. Ahora, si se ha formado aquí, profesor, un triángulo isósceles de 70 grados, eso quiere decir que este lado de aquí, que yo le voy a poner bolita, este lado de aquí que yo le estoy poniendo bolita, va a ser igual a este lado de aquí que yo también le voy a poner bolita. Porque he formado un triángulo isósceles, ¿cierto? Pero ahora, ¿por qué me he animado a formar el triángulo isósceles, profesor? ¿Por qué usted se ha animado a formar el triángulo isósceles 70-70? Por la siguiente razón, mira. Todo este, en el triángulo EBD, todo tiene que medir 180. Tiene 70, 140. Entonces, ¿cuánto mide este de acá? Este de acá mide 40 grados, ¿cierto? Claro, porque te falta 40 para completar a 180. Pero mira, oh casualidad, acá tienes 40 grados y acá tienes 40 grados. ¿Te acuerdas que te dije? 40 grados más X sería igual a esto de acá. Si acá ya tienes 40 grados, entonces... Uy, perdón. Si acá ya tienes 40 grados, entonces este angulito de acá abajo, ¿cuánto sería? X. Ya salió. Ya se formó la congruencia de triángulos que estábamos buscando. ¿Cómo así, profe? Mira, si eres observador, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Mira el triángulo AED. Ahí tienes lado, rojito, X, y lado, puntito morado. Y mira el triángulo BDC. Ahí tienes lado, rojito, ángulo X, y lado, puntito morado. Entonces eso quiere decir que en esos dos triángulos hay congruencia. Ya vamos a ponerlo por aquí. Ahí se forma la congruencia por el caso lado, ángulo, lado. Ahí está. Lado, ángulo, lado. Ya está. Entonces si ahí tiene la congruencia, vamos a aprovecharlo. Para hallar X se hace de la siguiente manera. Aquí al puntito morado se le pone el ángulo 40 grados, ¿no? Entonces, aquí también vamos a tener que... Mira, aquí al puntito morado se le pone 40 grados. Entonces, aquí también al puntito morado se le va a poner 40 grados. Ya está. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar X? Ya está, bueno. Mira, tienes por aquí 40 grados aquí. Tienes... X más 40 y tienes el 70 de acá arriba. De ahí, igual a 180 y te salió. Pero también hay otra manera, mira. Tienes 40 grados por aquí, tienes X por aquí y tienes un 70. 40 más X es igual a 70. Y de ahí ya sale cuánto vale X. No, ya creo que al ojo ya lo han podido ver. El valor de X. Pero vamos a ponerlo por acá. De acá. Vamos a jalar de acá. Ahí está, de acá. Tenemos que X más 40 grados es igual a 70 grados. Y de acá ya te sale el valor de X.
Ahí está. Y de acá sale que el valor de x es igual a, este 40 va a pasar a restar al 70, y te queda x es igual a 30 grados. ¿Ya? Muy bien, y de esta manera se desarrolla este ejercicio del tema de congruencia de triángulos. Si este video te gustó, regálame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas de todos los videos que se vienen para más adelante. Sí, y también los invito a que puedan compartir este video con todas aquellas personas que tú sabes que lo necesitan. Mi nombre es el profesor Edinson Yampacicuro y ya nos vemos el día de mañana para el quinto ejercicio y final, quinto y final de este tema de congruencia. Cuídense mucho, hasta luego.